Está jugando bien. Gracias a ustedes. Pues va bien. ¿Ya se va? Sí, órale. Ahí quedamos, que ir a hablar con usted y a ver cuándo le echan la ayuda ya. Órale. Que porque él está hablando con usted y la mamita. Órale. Entonces, dale, sí. Pues, para darnos espera. Órale, gracias. Gracias. Bueno, amigos, estamos en la gran final. Estamos en la gran final, amigos. Vamos a 30. ¿Ya? Vamos a 30 carambolas. Ya se va a quedar mi derecho. Ahí, porque aquí la iba a llevar. Van a 30, ¿no? No, la bandera ya quedó mal ahí, deja de chile. ¿Cuál? La de México. ¿Allá? Sí, pero... No, solo van a 30, ¿verdad? A 30. Ya la bandera sí, se cae. A 30, ¿verdad? Treinta carambolas, amigos. Estamos en la gran final aquí en el billar La Máquina. Yo pensé que ya no se iba a jugar porque ya es medio tarde. Sí, ándale ahí. Yo pensé que ya era muy tarde. Tienen permiso hasta la 1:30. Cosas.
Qué buen tanto de bola. Y se pasó, miren. Demasiado fina, 2-1. ¿Tienes? Nada, partida. ¿Tienes hambre? Uf, ahorita vamos a comer algo acá, ¿no? ¿Dónde está la...? Porque si me quedó. ¿Usted también, no? Claro. Sí. ¿Qué es tu hijo, tío? No, que nos esperaban allá el fin de semana si queríamos ir. ¿Qué es? Que porque el pueblo es muy turístico en cerámicas. Es que hay mucha cosa de cerámica. Pues no sé, déjeme, yo hablo con Carlos a ver si algo hago. No sé lo que usted diga. Si algo. Vamos, ¿no? Pues nos vamos. También nos invitó el otro. ¿Quién? ¿Qué tiene el video de las señoras? Pues el mismo. Es el mismo. Ah, son los mismos. Es el mismo. Es que todo. Ahí hay disque 8 billares. Ah, es pues pueblito chiquito. Ah, increíble, weón. Es que 8 billares y todos mantienen así. ¿Eh? ¿Ah? Ni siquiera aquí. Sí. Sí, lo que estaba viendo, 8. Es que 8 billares y todos mantienen lleno. No, el otro, el gordito, ya sí es más lejos. No, no, el que nos quede cerca. Eso sí, si tú quieres. A una hora, es que hora y 20 más o menos he echado uno de Medellín. Entonces si algo nos vamos de Medellín mañana para allá. Sí, pues le echamos una. ¿Cómo te voy a...? En el Waze, miramos. ¿Cómo queda más fácil? Si de aquí para allá. O Medellín para allá. Sí, porque hay que venir nada más, ¿no? Sí. Hay que venir. Sí, hay que ver. No, más sin embargo, yo hablé con Jimena, yo le dije, venga, Jimena, ¿qué? Y yo, pues Andrés, hágale y colaboramos una ronda de peajes. Es para que lo tenga en cuenta que una ronda eso se va por mí. Y ahorita... Tengo esto, ahorita hablamos. Está activo. ¿Y esto no. Qué? ¿Y esto? No, yo le entiendo, no, que no, yo le entiendo, sé, es que sabe que sería bien. Haber hecho un entrepago. A ver, ojalá y no sea él. Bueno, amigos, seguimos aquí la partida 2x2. No, ahí está bien para que vieras todos los días y meter los palos. Pero por eso estaría bien, ¿no? Dos a dos, vamos a 30 carambolas. Ya me corté. Y no le he parado, ¿eh? Yo no creí que fueras a transmitir todo. O sea, es que el médico que una idea y no me soltó. No creí que fuera. No, no te vas a dar. Ya lo mejor, ahí era esta y una esta y una esta. Yo no creí que fueras a transmitir todo, la verdad. Y ahora pusiste una partida, una cámara y después la otra. Y ahora que ya estoy aquí. Ah, qué buena carambola. Qué buena carambola. 3-2, 3-3. Este juega muy bien. Y andaba perdiendo,
Mira, mira qué caramba. Creo que esa no fue. Ya todos tienen premio 4. Ellos dos ya están dentro de del torneo de la Feria de las Flores. Tienen el cupo ya asegurado. Ahora están nada más disputando a ver quién es el campeón. Porque hay trofeo también. Y dinero. Y alguna, algo de plata aquí para estos jugadores. Tres carambolas a cuatro. Y ahora va arriba Gustavo. Tiro largo, largo, largo. Sí, juega muy bien este. Muy seguro, ahorita ya lo vi más seguro. No, que todos tanto estás viajando. Cinco para Gustavo, tres para Ramírez. A la 30, ¿no? Es que del otro se me acabó la pila. Por eso lo quité del otro. Ya lo hubiera jugado a 20 de una vez, ¿no? Para que a 30. Sí, ¿que vendiste alguno? Eso hay, pero sí, hay como cuatro cositas. Ya, no, sí, es bueno. Ya el gordito le digo, sí, bueno, te vendo la playera. Sí. Hubiera yo comprado esa. Se pone una de las otras. Yo pongo una de las otras, ya se lo voy a dar. A fin está yo las mando. Como que tiende a alargar, ¿verdad? El ángulo. Muy suave, alarga. Alargan mucho. Ayer yo me di cuenta ya con esto. Este man, el que me presenté, Juan, hace más que un año. ¿A cuál? Ese gordito de blanco. Sí. Es el propietario de Villar Sandra. Ah, pues te combino, ¿no? ¿Qué tal? No, ya tengo ahí cuatro contactos y ya uno me dijo que sí. Son seis paños. Pues fíjate. Que luego ya son clientes fijos. Jugada en tabla y carambola. Media carambola. Mira, parece que iba cerrando y abrió. Mira cómo largó. Sí, pegó en el 2 y se fue casi hasta el 2 y como al llegada a 2 y medio. 7-3. Empezó a hacer frío, ¿eh? Una más. Mira ahí cómo cerró. Sí. Y también es el clima, pues aquí le pega duro al clima. Pues usted no abre. Se dio una vez, pues que tengo una de la lugar. Claro, no, y le va a decir, bueno, que de una vez digan, usted no, que todo me tuviste toda la mesita.
No, como aburrido, hermano, ¿qué pasó? No, cansado. Con sueño y hambre, sí. Ya, ya tengo... Ah, sí, ahí las dejé. ¿Tienen hambre? Iba a ir a... ¿Tienen hambre? No dieron temprano, marica, ¿dónde lo papi comía hasta ahora? Iba a ir a cenar con mi esposa y con mi hija, y ahora ya ni fui. ¿Vese? No, es que yo no quiero. ¿Dónde pido comida hasta ahora? ¿Qué es? Carlos, ¿cómo lo puedes? Sí, aquí está. Uno más le alcanza a pellizcar, amigos. 7-4, 8-4. No está trabajando. Marica, que responde ahí mismo. ¿Cómo estuvo de seguidores, Carlos? Sí, siempre hay. Entonces, está transmitiendo esa final. No, sí, está ahí. Hasta las 10 horas. No la hacen narrando. ¿Eh? No la hacen narrando. Aquí estoy. Es inalámbrico. Venga, venga, Andrés. ¿Eh? No. Le saco el video cuando usted me dijo. Yo le dije que sí. Que no, no, no. Señor, démelo si tengo esa lucita. Pero es que usted no me ha dado nada. Pero si tengo la cuenta bloqueada, María. Ah, no. Es que primero I love you, pero es que mi hijo Pedro González. Entonces, vamos a amar. El carro lo mamó. No. Ya la pise, ahí no. La tengo su taco empacado en bolsitas. No, ay, hijo de puta. Ojalá le encuentre un rayo. Andrés, no creo que no. No, 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 marica, es que como. Vea. No, ese bonito, ese bonito José, ese verde. Ese rosadito. A usted le queda chimba. Sí. No, 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 A ver que afloja, ¿no? Sí, está acá, sí, quiero. Este no más iba a meter. Que muerda poquito. Que muerda un poco. 14-4, amigos. 12-4. Sigue arriba Gustavo. Y bueno, ya casi estamos al final del torneo, amigos. Estuvimos transmitiendo aquí desde El Peñol. Nos íbamos a quedar nomás a transmitir una o dos partidas, pero miren, ya nos fuimos hasta la gran final. Thank you.
Mañana. No sé si pasa el Rubí, yo creo que sí, es que nos acaban de invitar a otros billares. Mañana. Vamos a ver si vamos ahí. No sé si pasa el Rubí. Ya cae ese borracho. Ya cae en ese borracho, dice Carlos Daniel. Y bueno, ya aquí, fíjense que en el día estuvo calientito el día, creo que llegamos hasta unos 30 grados, pero ahorita en la noche estamos exactamente en la montaña, y hace un frío estos endemoniados, y luego íbamos a ir a cenar y ya nos quedamos sin cena por estar transmitiendo, ya no alcanzamos nada. Y bueno, yo me voy agradecido con la afición de aquí, amigos. Bueno, esta carambola 13-7. ¿Quién fuma esta belleza? ¿A qué horas tienes que cerrar? 1:30, no hay problema. ¿Todavía no? ¿Cuál es? 20 minutos demora una vez. Sí, tienes 20. ¿A quién? Papi, el Peñol es una chimba. Sí, yo pensé que era una chimba. Es una chimba el té. Una chimba, ahorita voy a ver. ¿Sí o no? ¿Qué chimba? Juan Carlos Romero, ¿dónde está ese billar? Está aquí en el Peñol, aquí en Antioquia, amigo Juan Carlos Romero. Estamos en Colombia. Saludos al maestro, a nuestro amigo el Mayonesas Mario, ¿cómo estás? Aquí andamos. Saluda al Mayonesas. Lo saludo a la buena o a la mala. ¿Cómo quieres, amigo? A la buena, entonces. Hola, amigo Mayo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Estamos aquí en el Peñol. Ya mañana nos vamos a Medellín. Amigo Mayo, por aquí lo han preguntado. Que quedó bebiendo un agua. aquí andamos, Mario, ya sabes. Pero es que ahora me vine con la familia, traje a que conociera a mi familia aquí, aquí Colombia, nunca les había traído, ¿eh? No me quedo, Mario, yo no sé si venga, yo creo que lo más seguro es que no, pero sí voy a estar en Medellín mañana. Yo me imagino que tú vienes, échale los kilos, va a estar bueno, va a estar muy bueno, ya les dieron el aval. Así que... Y bueno, estamos estamos en un torneo que es selectivo, están dando 4 lugares para la Feria de las Flores. Ya estamos en la final, ya estos 2 jugadores ya tienen asegurado su lugar en la Feria de las Flores. Vamos a estar viendo a ver quién es el campeón y todavía tienen un premio en efectivo. 14-7.
que callen ese borracho. Cállese borracho. Cállate, borracho. Se llama Camilo, dígale, dígale. Cállate, borracho. Bueno, re. Ya saben cómo es aquí en Colombia, sí. Es solo alegría, nada más, solo alegría. Sí, lo que tiene Colombia. Se vive el billar así intenso y más ya de noche, cuando pues ya todos, la mayoría está tomando, pues imagínense cómo se ponen. ...14-7 amigos... No alcanzamos más que perros para comer y uno que otro conejo que va corriendo por allá. Jugada, o sea, buena, buena carambola para Gustavo, la número 15. Vamos a 30. Mira, ahí viene la barbacoa. Ahí viene la barbacoa. Llegaron las vacas. Afuera todo el mundo. Llegaron ya los. Bonito torneo, 40 jugadores. Ya nos está acosando la policía, ya viene aquí. Ya se va a poner aquí en el billar. Es que no hay permiso para que únicamente hasta la 1:30 tienen permiso. Pero ya anda la policía aquí, sí respetan los horarios. Bueno, está haciendo tanto frío que hasta los perros usan bufanda, ¿verdad, Baquetón? Míralo, se trae bufanda. Hijo de. Ahorita lo van a ver, ahí va a pasar, mira. ...15-8 el marcador. El que está tirando en estos momentos, Jorge Ramírez contra Gustavo Monsalve. Yo estoy aquí comentando desde. Miren qué buena jugada. Y se va a ir hacia atrás. Ah, no, sí, la tomó. Tenía un poco de espacio. Pensamos que se iba a ir, pero no, sí la alcanza a tomar la carambola número 9. Se queda bailando la bola. Y ahí viene, atrás ya está la policía ahí esperando nada más que sea la. La 1:30 exacta y a cerrar las cortinas y vámonos todos. Bueno, se acabó hasta la barra, mira, Baquetón. Buen jalón, buena carambola, la número 16. Otra más, amigos, 17-9. Vamos a 30, caramba. Estábamos jugando a 20, pero esta no sé por qué lo pusieron a 30. Jugada cómoda. Vamos a ver, quiero que viene corto. Sí, se queda corto. Gustavo. Oye, ¿y el torneo de al parque no se va a hacer, Baquetón?
¿El de, al parque no sabe? No. Amigo, no. Es el momento y no ha salido la convocatoria. Al parque todavía no sabe si se va a hacer. No ha salido la publicación. Vamos a... Mañana yo creo que voy a ver o pasado a don Henry a ver qué me cuenta. ¿A qué hora se están los desayunos en la mañana? Pues de las 6 o 7. Diecisiete carambolas a 10 el marcador. Vamos a 30, ya nomás va a 13 Gustavo. Gustavo a 13. Mientras tanto, Jorge Ramírez va a 20. Ya le sacó 7 de ventaja. Ahorita vamos a tomar una foto ahí con la bandera de México, porque me traje la bandera de México, amigos. ¿Cómo 800? Yo hice 800 y tengo la cuenta bloqueada. Pero estaba dejando en 700 y no me toca. Es que no le hablo mentira. Tengo la cuenta, me toca un cajero a cambiar la cuenta. Yo ando hecho mi taco. En una bolsa de basura. en el azulito ese. Y vale a don Héctor los colores para el Garicente. Si sí, yo los que le mostré que van, los que llegaron. Ahora yo creo que me voy a quedar. Es más, me voy a tú quédate, no. Con el, quédate con el Rosita. Es que déme la cuenta. Déme la cuenta. No tengo cuenta, solo Messi. 320. 8 días, 6, 4, 13. Ah, no me hace desocupado. Mañana me lo trae, tranquilo. Pero vamos a ver, que es que tengo la cuenta bloqueada. No. Ah, bueno. Tengo la cuenta bloqueada. Lo sentimos. Si yo primero no estamos, no sentimos. Yo que no me quedo de producto un mensajero y mire lo que llegó. La Rosita sí está bien. No, el azul. El azul lo tiene ahí, es más Rosita todavía. Deja el Rosita. El Rosita le queda mejor a usted. No, bueno, venga, yo me siento aquí. Donde me dañaste. Ay, 300, 600, sí, 7 y 50. 18-11, sigue arriba, Gustavo. ¿Qué tan agradable? 11-18 el marcador. Estamos en la gran final, amigos. Bueno, me preguntan cuántos mexicanos van a venir a la Feria de las Flores. Pues yo creo que viene una buena cantidad. Cada año viene una buena cantidad a la Feria de las Flores, amigos. Yo creo que sin equivocarme, mínimo unos de 20 para arriba. Vienen comandados por el maestro, el mayonesas Mario Sánchez. Viene el Orejas, viene Ubaldito. No sé quién más vaya a venir, amigos. No tengo...
no tengo la lista. ¿Listo? ¿Y lo que me diste? Ya, pues ahí lo que sobra son billetes. ¿Quedaron en 800? Deme otra media. Me la quedo con el resto, chévere, es que recuperé lo de Néctor. No, porque a mí me dijeron, no, yo, Juan. Bien, pero porque le dije la gafas, que la pago, pero yo la pago, no, que la cura me apetece. ¿Entendió? No, no, no. ¿Ahí va ya lo mío también o qué? ¿Qué? ¿Ahí va lo mío? La comisión de... Bueno, ¿y cuánto le va a cuadrar a...? ¿Le hice? Para que me invito a almorzar en Feria Fresa. ¿Cuánto el torneo en México? No, pero que le va a cuadrar a... Yo me voy a... ¿Lo tuvo otra noche? Del 9 al 15. Del 9 al 15. ¿De qué? De 16 de septiembre. ¿Cuánto se va a cuadrar? ¿Cuánto se va a cuadrar el vuelo? Un año y medio. ¿Y de vuelta? $50. La inscripción lo más caro es el ticket. ¿Qué subas de aquí? Es un mínimo de eso. O sea, usted va a conseguir el pase. Y eso siendo se va a canear. ¿Qué te comendiste? ¿Cuál el...? ¿A ese? Está bonito este. ¿Y el otro te había comprado otro, no? ¿No te había comprado el azul? Y no llegaron. Digo, no llegaron los... No llegó este. Pero le habías vendido uno azul, ¿no? No, que lo cambió por ese. No, pues ese es más caro. Bueno, seguimos con el marcador, amigos, 22 a 15. Oh, es duro, ¿eh? Es duro. ...22 a 15 el marcador, vamos a 30, llevan a 8 carambolas. Un golpe suave y se recorta, queda un poco recortado. Nada para nadie. Amigos, aquí en Colombia son la 1:22, México las
12:22. Aquí es una hora más que en la Ciudad de México. Ah, pero ahí sí les da papitas, ¿no? Bueno, pero por lo menos ahí ya tienes asegurado paños, maquetón. No, no, tampoco. No, dile, oye, pero ahí lo hubieras amarrado. Oye, pero ¿cómo es que ya estamos amarrados con los? Bueno. Ya, sí, te voy a dejar el estuche, pero si me pide los paños. Caramola 23 a 15. Y la más fácil la falla. Hay que tomarle una foto ahorita con la bandera de México ahí. A ver, 30. Con la bandera, Baquetón. La más fácil la falla. Esa la expulsa. Con la bandera de México ahí. Qué buen golpe, amigos. Y quítate. Y se la metió. Vamos a hacer un trato más. Tráeme tres bolitos de ahí de la garrafa, que, pero de adentro, papi, no, hoy. Yo le voy a traer el estuche cuando me alcanza a chocar esa carambola a Gustavo y aún así no fue buena. Yo lo quería. Bueno, amigo, ¿cómo le mostraron? Como yo le dije que quería la banda. Pero usted es mantenimiento, ayúdame a este chico. Denos ahí encima y te creo que nos amamos. Ayúdame a este chico. Bueno, ahorita sí, para que vean, con este frío sí se antoja un guarito. Vamos a tomar un guarito para el frío. Carambola 16 para... Jorge Ramírez, le queda la otra fácil. Ay, casi le choca. Otra más, tres carambolas. Pues sigue en serie. A mí me gustaría más esa carambola con la amarilla. Sí, se da la vuelta. Bien elegida esa carambola, ya lleva cuatro. Miren nada más, esa jugada era de preparación y la acaba de lograr así. Jorge Ramírez con estas cuatro y la quinta viene, es buena la quinta también. Cinco carambolas, amigos, si se aprieta la partida, ahora el marcador se pone 20-23.
Ahora la cesta la tiene ahí fácil. Yo pienso que es con la amarilla, no con la... No sé por qué se va con la roja y tiene... Pues ahora se va a ir largo, largo. Y bueno, la ejecuta perfecta, amigos. La jugada más difícil fue la que eligió Jorge Ramírez. Ya lleva 6 y con esas 6 son 21 carambolas a 23. ¿Y ahora qué tiene? Pues darle toda la vuelta a la mesa. No la va a alcanzar. A ver si no se pifia. Qué buena jugada, todo el efecto lo desarrolla y va a ser otra. Ya lleva 7. 23-22 con esa carambola, amigos. Lleva serie de 7 carambolas. Juan, lo llaman allá. La comida, man. 7 carambolas, 22. Amigos, acaba de hacer 8 carambolas Jorge Ramírez. Gracias. Yo con agua. No, venga. Lo compramos, lo negociamos así. ¿Sí? Así y así. 6.50 por eso. Baquetón. Ten baquetón. Ahí sí me. Ah, se le va. Aquí con el agua está bien. Serie de 8 carambolas y se empata 23 la partida, miren. 23 iguales, qué buen cierre de partida, amigos. 23 iguales. 60, yo creo que ya se sentía ganado Gustavo. Se sentía Gustavo ya ganado. Saludos desde Rafa de Tepeaca, Puebla, de su servidor amigo Rafa Cárcamo. ¿Cómo estás, amigo Cárcamo? Ya está listo para la Copa Villera Online. Ya se acerca, amigos. Qué buen golpe, amigos. Este ya se embaló, ya se embaló. Buena carambola. Ya le dio la vuelta al marcador. Le dio la vuelta al marcador y ya como que Gustavo ahí ya le ganaron los nervios. Se fue a echar un sorbito y le dice a Ramiro, pues échate uno porque ya... Desconcentró el men, ahí hubo carambola. Sí, se desconcentró, pero pues aquí como que ya se está perdiendo la seriedad, amigos. Al menos ya le dieron la vuelta al marcador. Ah, qué excelente, excelente golpe. Qué bonito golpe, amigos. Esa es buena. Buenísima carambola. Ahora la ventaja es para Ramírez. Jorge Ramírez le da ahora la vuelta, tiro de 8 y ahorita ya lleva 2 y la tercera se le acomoda. Y 3 carambolas, buena carambola. Lleva 3, amigos, 3 carambolas. Salud. Salud, Bacatón. Salud. Lleva 3, le dio la vuelta al marcador. Miren, lleva abajo por 8. Hace serie de 8 y ahorita 3, ahora ya va 26 a 23. Bueno. Bien esta jugada cómoda, a ver si no le choca, le va a chocar, sí, le alcanza a chocar. Y el choque le quita la carambola, amigos. 26 a 23, le dio la vuelta a la tortilla. Qué buena reacción de
Jorge Ramírez. Y ahora vamos a ver a Gustavo. Jugada larga de registro. Digo, perdón, de tablita carambola número 26 a 24 con esta carambola. Qué buen cierre de partida, amigos. Buen cierre de partida. La pasada de Gustavo, hubo carambola, dice. Y se le alcanza, es la más fácil. Se le alcanza a ir, amigos, 24 a 26. Estamos al cierre, al final de esta partida, amigos. ¿Cuánto más? A ver, vele. A lo mejor sí. Otra que va a fallar. Qué mal la tiró Gustavo. Bueno, pues ya también la presión que le metió Ramírez a Gustavo, pues ya se refleja aquí en el marcador. Ya no tira tan fácil, tan suelto. Vamos a ver, estamos en la gran final. Jugada de cambio de efecto, le alcanza a chocar. Jugada de pase bola. Y nuevamente se pasa, ya se pasó. Es lo que estábamos comentando, amigos. Cuando le impones la presión a algún jugador, lo ablandas. La 40 puesto un millón. Fue lo que pasó aquí, amigos. Vale. La 40 puesto un millón. Yo doy 500, que esto está. Ya no. Ya la policía ya está ahí al tanto de... Lleva una jugada de Tiki, la toma bien. Carambola número 27. Atrás del triunfo. Le va a dar toda la vuelta a la mesa. Perfecta la toma. Carambola, esa es carambola. Carambola, amigos, la carambola número 28. Y a dos del triunfo de Jorge Ramírez. Yo creo que merece ganar este Jorge Ramírez. Iba abajo ocho carambolas, hace la serie de 8 y después le mete 3 y ahorita le mete otras 2. Vemos esa carambola, se le alcanza a ir, pero el marcador 28-24. Todavía voy. Mucho frío aquí ahorita, amigos. Le mete todo el efecto y va a ser buena. ¿Y qué creen que no?
¿Qué creen que no? Vemos al policía. Que más nadie está hablando, solamente yo, así que no venga a decir con invento para acá. No diga invento, no venga con invento, todo bien. Bueno, ya el policía ya se puso bravo. Y bueno, ya se acaba la partida. Ya se rinde Gustavo. Quién sabe qué le dijo el policía, y el policía ya lo... Y bueno, pues ahí viene el policía y creo que ya se acabó, esto ya se acabó, amigos. Está peleando. No. Ya llegó la policía y ya se armó la melee. Y bueno, ustedes ya ven ahí viene ingresando ya la policía. Aquí ya, quién sabe qué pasó, pero aquí tiene chance nada más hasta la hora indicada, que es a la 1:30. Pero aquí hay gato encerrado. Saluditos a Toño Muñoz, Nair Dayer, saludos. ...28-24... Otra jugada de Gustavo. Ya se había rendido, Yo no sé ustedes, pero cuando alguien se rinde, ya no puede volver a jugar. Eso que hizo, eso está mal de Gustavo. Ya cuando tú desarmas tu taco es porque ya te rendiste. Y miren, vuelve ahorita, ya lleva 13, colocan 28-27. Yo la verdad, si me hace eso, yo automáticamente también mi taco lo desarmo y gano yo. No sé ustedes cómo lo ven. Y tiene razón Andrés Maecha. Se rinde y vuelve a jugar, eso no se puede hacer. Ahí hubo mano negra. Y bueno, vemos esta puerta. ¡Ay! Se le va. Se le alcanza a ir a... Eso es lo que... Eso es lo que se llama conducta antideportiva, amigos. Aparte de que se rinde, véanlo nada más, cada jugada como que... hace muchos ademanes, algo mal visto en el billar. Yo creo que este torneo lo debe de ganar este jugador que está tirando. Uy, no lo digas. Van a 2 y 3 carambolas. Y bueno, ya está la policía aquí metida. Y carambola 29. Va por la del triunfo, para ganar el torneo.
Jorge Ramírez. Va por la buena, amigos. Tiene cómoda la jugada aquí, es. Tiene una tabla, la tiene con la bola roja. Y yo no sé por qué. Yo no sé por qué ahorita le viene nada más, le mete la mano. Le mete la mano ahí a Jorge. Y gana. Gana este jugador, amigos. Bien merecido el triunfo para Jorge Ramírez, campeón de este torneo, amigos. Saludos, cortamos la transmisión y la verdad se me hizo mucha falta de respeto de este jugador. Demasiada mosca. Mucha mosca. Déjenme sacarle la foto. La foto ahí con la bandera de México. La bandera de México. Van a hacer la premiación aquí con la. Miren, aquí van a poner la. Nuestra hermosa bandera de México. Ya se llevan a. Ya se van a llevar a este. Gustavo. Yo, la verdad, a mí me hace eso y yo sí, no se la perdono. Negro, Jorge. Bueno, amigos, y aquí tomando la foto. Y cortamos la transmisión. Muchas gracias a todos ustedes. Estuvimos aquí desde el Peñol. Nos vamos con este triunfo de Ramírez de 30-27. Gracias, Carlos. 30-27. Cortamos la transmisión porque ya llegó la policía. Él la tomó, pues, pero decorado. Ya llegó la policía y aquí quejándose Gustavo. Pues quién sabe qué hizo, porque para llamarte la atención ahí sí está duro. Amigos, nos vemos. Gracias por su. Por estar aquí con nosotros presentes. Estuvimos en el billar La Máquina. Hasta luego, amigos. Buenas noches.